Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Remake y ya toca decir dónde están, cómo se consiguen todas las armas del último personaje que nos queda, y esta es Aeris. La verdad es que Aeris es un personaje que me ha gustado muchísimo en el juego porque es de la que más explican su historia, por así decirlo. De ella prácticamente conoces todos sus orígenes, cosa que no pasan con los demás, que eso seguramente se irá viendo más adelante, pero por ahora solo toca conocer a Aeris en profundidad en el juego, así que es con la que, por así decirlo, más conectas, por así decirlo de alguna manera. Así que, casters, sin más dilación, vamos a conseguir todas las armas de Aeris en este vídeo. ¡Vamos a ello! La primera de ellas es el arma inicial y es el bastón defensivo, la cual tiene el campo mágico, que para mí es la mejor habilidad, y eso que es la primera, ¿vale? Lo que hace es duplicar todas las magias que echas siempre y cuando estés dentro del campo. O sea, si tú vas a lanzar piro, si estás dentro del campo, ¿vale?, se duplicará con un 50% de efectividad, ¿vale? Pero no está nada mal. La segunda de las armas del juego, ¿vale?, el bastón de plata, lo vas a conseguir en la Mogutienda, en el capítulo 8 también. Moguya te la va a vender muy fácilmente por 2 medallas Moguris, así que no desaprovechéis la oportunidad, porque tiene la habilidad Venganza de Gaia, muy útil en esa altura del juego, ¿vale? Porque es un ataque mágico bastante potente contra todos los enemigos cercanos. Si dais a más de 2, se aprende la habilidad más rápido, y como es un ataque mágico, seguramente quitará mogollón de vida, así que aprovechadlo. El tercer arma del juego la encontraréis en el capítulo 9 en el encargo de un cuerpo explosivo, ¿vale? Os la dará Sam, pero es posible que, dependiendo de las elecciones que habéis hecho en el juego, ¿vale?, en este capítulo, es posible que no consigáis este encargo, así que tenedlo en cuenta. Eso sí, en este encargo lo único que tendréis que hacer con Cloud es enfrentaros a un par de booms, que la verdad es que están bastante fuertecillos, pero nada complicado. Una vez completado, os entregará Sam el bastón mágico para Aeris, el cual tiene la habilidad Apoyo Feérico, la cual lo que hace es invocar un hada que va disparando proyectiles mágicos detrás de ella. No es una habilidad muy potente, a mí la verdad no la suelo usar, la aprendo y ya está, pero no me parece demasiado útil. La cuarta de las armas, ¿vale?, la conseguirás en el capítulo 11 en el cementerio de trenes, en un cofre. Como veis, os trazo el camino para llegar a él y ahí la tendríais, ¿vale? Solo tenéis que abrirlo y ya está, tenéis el arma. Este arma tiene una de las mejores habilidades de Aeris, que es el Veredicto Fulminante. Veredicto Fulminante es lo que a Cloud el fin de la eternidad, un superataque mágico que quita más vida si el enemigo está vulnerable, así que aprovechadlo al máximo cuando el enemigo esté vulnerable, porque quita mogollón de vida, ya lo digo yo. La quinta arma es el bastón cortante y se lo tenéis que robar en el capítulo 11 a Eligor, el jefe final de este capítulo, ¿vale? Lo podéis hacer fácilmente con cualquier personaje equipando la materia a robar, eso está más que claro, ¿vale? Así que no os preocupéis, fallaréis unas cuantas veces, pero al final acabaréis robándoselo. No os preocupéis, si lo intentáis 4 o 5 veces, acabaréis teniéndolo, ¿vale? Este arma lo que tiene la habilidad especial es el escudo floral, lo cual hace un escudo, ¿vale?, que evita que te toquen, ¿vale? O sea, te protege de ataques y evita que se acerquen a ti. Puedes invocar varios al mismo tiempo en el mismo combate, así que os puede servir de ayuda para bloquear el paso a ciertos enemigos. La verdad es que para los enemigos débiles está muy bien. Y la última de las armas la consigues en el capítulo 17, nada más comenzar el capítulo, ¿vale? Nada más conseguir el control de Cloud, ¿vale?, al lado de donde estés, ¿vale?, encontrarás el cofre, así que no le pierdas de vista y cógelo. Es el último arma de Aeris, ¿vale?, que es el bastón metálico, el cual tiene el círculo de apoyo. Una habilidad que lo que hace es, cuando estés dentro del círculo, cualquier habilidad que uses rellenará la barra de BTC, por lo tanto permitirá que puedas usar más veces una habilidad. Una habilidad que es la hostia contra jefes y enemigos fuertes, así que os la recomiendo bastante. Así que, casters, como siempre, si os ha servido de ayuda, si os ha gustado, agradecería un gran like. Si por un casual de la vida no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil y sencillo para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo.